última vez. Hola, soy Erika Bleda, mi personaje es Yasmín. Estamos en el Teatro Nuevo Apolo con Aladín el musical. ¿Cómo es Yasmín? Pues Yasmín es una princesa que está muy reprimida porque, bueno, ansía libertad y su manera de expresarla es pudiendo elegir al menos el marido que ella quiere y del que se enamore. ¿Qué sucede en esta aventura? ¿Qué sucede en esta historia? Bueno, en esta historia suceden muchas cosas diferentes. Cada personaje tiene su propia trama y su propio deseo de convertir en realidad sus sueños. Y para Yasmín, pues se le abre un mundo nuevo gracias a que conoce a Aladín, a que puede escaparse un poquito del palacio y conocer el bazar y a su gente, a la gente de su reino, del que ella se siente tan aislada. ¿Cómo sería esta princesa, cómo sería esta Yasmín si de pronto hiciese un viaje al siglo XXI y se encontrase las princesas que ahora ya se casan con los nobles, se casan con cualquier otra persona que no sea de su misma condición, simplemente porque lo que le atas es el corazón? ¿Cómo sería si hicieses un viaje al siglo XXI? Pues sería una princesa muy actual y reivindicativa. Yo supongo que reivindicaría cualquier tipo de causa social y sobre todo que favoreciese a su pueblo también. ¿Serías, digamos, la princesa de Don Felipe? ¿Serías la princesa que en estos momentos posiblemente pronto la veamos convertida en reina? Pues no sé si se parece a esa princesa, porque bueno, la mía viene de donde viene el príncipe Don Felipe de ahora, viene pues de una casa real, no viene de conocer el mundo exterior ni la sociedad, viene, está un poco aislado en su palacio. No es una princesa imputada. Esperemos que no, yo creo que ella estaría totalmente en contra, ya que está tan a favor de las libertades, supongo que eso para ella sería totalmente imposible. Muchas gracias. Muchas gracias.